Silvia, Silvia, ella sabe que vale la pena luchar por lo que quiere. Así que veamos cómo le ha ido en esta semana. Me pusiste la piel chinita. En verdad, ojalá algún día pudiera tener yo la oportunidad de cantar contigo. Interpretaciones como la tuya esta noche dignifican enormemente el nombre de la academia. Pero cuando llegan momentos así, Silvia, y vemos ese despertar como lo vemos en ti y en otros, y porque amamos el despertar de gente como tú, por eso luchamos con todos y cada uno de ustedes cada rato para verlos nacer como te hemos visto nacer a ti. Ahora hay que dar pasos muy firmes, Silvia. Siento una gran responsabilidad de seguir avanzando y de seguir creciendo. Es más bien el proceso que usted tuvo para usted misma. A pesar de que tenga debilidades como el que no sea muy buena para bailar, creo que me entrego completamente. Me preocupa que te vaya a ganar la emoción y que descontroles esa faceta. Lo más valioso que puede tener un artista es poder empezar a reflejar lo que uno trae dentro. Como que ya siente las cosas. No sé, o sea, en realidad sí. Ya siente las cosas, dijo. No pares, Silvia. No pares. Silvia, te deseo mucha, mucha suerte, mamacita. Gánate. Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. Tenía que ocurrir un crecimiento como el que has tenido, mi vida. Por favor, Romeo y Julieta. Bueno, a Silvia la han subido a barcos, a trenes. Bellísima usted. Gracias. Y me encanta el garbo, me encanta el garbo que tienes. Señores jueces, ¿sintieron la canción interpretada por Silvia? Empiezo con el señor Arturo López Gavito. Cuando Héctor habla de construir, tiene razón. El trabajo de Héctor y el trabajo de los maestros, que es muy bueno, se ve reflejado en lo que está pasando contigo. Y cuando vemos esa transformación de la semana pasada, de la anterior, y ese crecimiento, Silvia, y lo veo en tus ojos cuando tienes la humildad, además, de tener esa sonrisa y decir, aquí estoy también para ustedes, para recibir libremente esta crítica con madurez, que es fundamental. Quiero decirte que en verdad admiro todo este proceso de crecimiento que has tenido desde que llegaste a la academia. Enhorabuena, excelente interpretación. Gracias.
Bueno, ¿puedo decir algo? Por favor. La verdad es que me siento muy contenta, pero realmente, o sea, agradecida con Dios, pero realmente le quiero agradecer a todos mis profesores, que son los que me han ayudado a poder creer en mí y amarme. Gracias. Quiero, de verdad, a nombre de toda la producción, Héctor, a todos tus maestros, el agradecimiento por la calidad que están haciendo en este concierto y en todos los pasados, ¿no? Te agradezco de verdad a todos ustedes y continúo con la mesa de las emociones y voy ahora con Edwin Luna. Gracias. Silvia, ¿qué te puedo decir? Me encantó. La verdad me gustó muchísimo. Siento que sí hubo un crecimiento aún del domingo anterior. Ahora, mencionaba ahorita Arturo algo muy importante, que estás ahí parada aún con humildad. Quiero que te hagas un favor, que no pierdas eso, que no se convierta en ser arrogante, en prepotente. A mí constantemente, y creo que a muchos de los que nos dedicamos a esto, todos los días hay gente y sobra gente que te diga, lo haces bien, eres el mejor. Y eso se convierte en la lucha diaria, porque todos los días luchas contigo mismo, el decir, el balancear tu vida con tu carrera y todo, y darte cuenta de que tienes que mantener esa humildad y seguir trabajando y seguir construyendo y seguir evolucionando en esta carrera. Si tú pierdes un día de estos, esa lucha contigo misma, vas a echar todo a perder. Entonces vas muy bien, tienes muchísimo talento, la verdad cada día nos sorprendes más, porque te lo dije la semana pasada, no entiendo por qué te tardaste muchísimo en demostrar la capacidad que tienes, pero por favor no te despegues del suelo. ¿Va? Gracias. Muchas gracias. Consejos que valen oro. Voy con mi bella juez, Edith Márquez. Muchas gracias, Silvia. Estás imparable, simplemente. La verdad, a mí, qué sentimiento para cantar, qué interpretación, los cambios que estuviste haciendo en la interpretación fueron increíbles. No te escuché desafinada, te escuché muy segura, como si fuera una canción que fuera tuya de toda la vida, ¿no? La verdad, me encantó. ¿Qué puedo decirte? Felicidades. Muchas gracias. Adelante, Arturo López Gavito. Fíjate que, recordando en el tiempo, porque creo que en la academia llevo como 42 años, entonces más o menos voy recordando momentos, hay algo muy similar entre tú y Cintia. Cintia también empezó poco a poco a salir y ve lo que es ella hoy en día y en lo que se convirtió. Es una estrella, es un talento enorme. Sigue esos pasos. Acércate a Cintia porque seguramente ella también va a poder hablar contigo, Silvia, y te puede dar unos consejos sensacionales. Es un reflejo que me vino del pasado y hoy te lo quiero dar. Sí, así gracias. Será. Muchas gracias. Y esta mesa de las emociones cierra con la crítica y los consejos a Silvia de parte de Horacio Villalobos. Miren, qué bonito es ver una actuación, qué bonito es ver un programa como el que hemos visto el día de hoy, un escenario de primera, con actuaciones de primera, todo fantástico. Tu actuación fue digna de justamente un programa como este, que es la Academia. Quizás no estuvo tan brillante como la semana pasada, estamos de acuerdo, ¿no? La semana pasada fue un pico así maravilloso. Pero hay una cosa que quiero aclarar, perdón, porque si no me sale un tumor en la garganta. Nuestras críticas nunca han sido inconsistentes, querido Héctor. Siempre han sido contundentes. Lo que ha sido inconsistente es la actuación de los académicos. Esa ha sido inconsistente. Ahora ya está siendo más consistente. ¿Por qué? Porque ustedes hacen un estupendo trabajo y han ido creciendo. Sé que los académicos han sido huesos duros de roer. Sí, pero ustedes y nosotros trabajamos en la misma dirección. Y una crítica inconsistente vendría de una persona que no tiene la experiencia que tenemos nosotros. Nuestras críticas, perdón, pero siempre son contundentes. Nada más gracias. Quería decir eso. Gracias, Horacio Villalobos. Y déjame decirte que el quinto juez, el que tiene el poder, en el 57% dice que te sacaste un 10. Magnífica en este concierto. Gracias, muchísimas gracias.